Para mí, este libro tiene, en efecto, una segunda importancia subjetiva que solo alcancé a comprender cuando lo hube concluido. Al comprobar que era una parte de mi propio análisis, que representaba mi reacción frente a la muerte de mi padre, es decir, frente al más significativo suceso, a la más tajante pérdida en la vida de un hombre. Al reconocerlo, me sentí incapaz de borrar las huellas de tal influjo. Mas para el lector será indiferente en qué material aprende a considerar y a interpretar los sueños. Sigmund Freud. Mi nombre es Merce. Soy psicoterapeuta y facilitadora de entrenamientos para desarrollar la sensibilidad psíquica y potenciar la mediunidad. Desde pequeña he estado muy unida al mundo de los sueños. Para mí, un portal de entrada a otras vidas, otros planos u otras dimensiones, donde además de tener maravillosas sensaciones y vivencias, tengo mucho contacto con los sueños lúcidos. A través de los sueños, también he aprendido a trabajar las emociones a través del estudio del psicoanálisis, apoyándome en la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Sigmund Freud considera que todo sueño es interpretable, que todo aquello que soñamos tiene un mensaje de nuestro subconsciente. Según su teoría, si quieres interpretar lo que has soñado, debes analizar antes qué elementos aparecen y qué peso tienen en tu vida. Pero, ¿qué respuesta tenemos cuando a través de los sueños podemos contactar con seres queridos, cuando somos capaces de estar toda la noche con ellos? Inducirte al sueño de una manera voluntaria, sabiendo que vas a verlos. Ser capaz de sentir su tacto, oír claramente su voz. Incluso mantener una conversación como si estuvieras hablando con un ser encarnado. Despertar totalmente descansado, recordando todo lo que has vivido esa noche. Obtener mensajes que puedes contrastar y sobre todo entender que el sueño es un estado necesario para vivir y también una manera de entrar a la otra vida. En este congreso os hablaré de mis experiencias con los sueños mediúnicos y de cómo a través de los sueños he podido tener contacto con los espíritus.